Muy buenas a todos y bienvenidos a Mini Settlers. Finalmente tenemos el lanzamiento de este juego. Estamos en versión de acceso anticipado de lo que es este constructor de ciudades minimalista. Excelente, con muchísimo concepto de gestión y logística. Y quieras o no, un poco relajante. Después se pone un poco tenso porque tenés que cumplir con ciertos objetivos. Pero dentro de todo, bastante relajante, muy al estilo Mini Motorways, que empieza así reajado y después te empiezas a tensionar. Pero bueno, bastante muy, pero muy interesante. Juego que ya trajimos en su momento el prólogo gratuito. Lo tenemos grabado en el canal. Así que también le voy a dejar el link a ese video. Y ahí pueden acceder al prólogo. Que también dejé un link para el prólogo en Steam. Pero esto que estamos jugando ya ahora es la versión de acceso anticipado. Me pasaron clave de esto anticipadamente. Yo lo estoy jugando antes del lanzamiento, así que puede llegar a haber alguna modificación, pero van a ser mínimas. Debería estar disponible al momento en que estoy lanzando este video, o a la brevedad lo estará. Vamos a comenzar nuestra campaña. Como vemos, nos reseteó absolutamente todo. Antes no teníamos todo este mapita, todo este roadmap. Tenemos la isla tutorial, que es la isla inicial, que es lo que vamos a hacer ahora. Después el juego, si les gusta. El video tiene likes y me lo piden amablemente. Creo que podemos llegar a jugar la isla Edén y la Cala Cristal y la isla Embarcadero, porque todo esto nos va a ir desbloqueando muchísimo más contenido y muchísimo más tiers de edificios y de materiales de crafteo, ¿ok? Bueno, vamos a ir con la isla tutorial, así comenzamos, sobre todo para incorporar también a los que nunca lo hayan visto el juego y también para yo refrescar un poco la memoria. Vamos a poner una pausita primero. Ah, no, no le importa nada, la pausa te sigue corriendo el tiempo, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos para cambiar las velocidades, bueno, tomemos el movimiento de cámara primero. Lo podemos usar para los costados también. Lo de cambiar la velocidad ya lo hicimos. El avance de la cámara, el zoom, abrir el manual. ¿Esto qué es? Haz avanzar la cámara. Ok. Podemos avanzar la cámara así o asá. Y después tenemos lo del manual. Lo del manual, abrir el manual para consejos. H. Ok, estaciones, autopistas, filtrado, etcétera. Van a haber un montón de consejos ahí. Construye un pozo. Bueno, vamos a poner primero un zoom. Nos dice: construye un pozo. Dice, lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de construcciones, obviamente, que tenemos acá abajo. Vamos a ir a la parte del agua, vamos a ir al pocito, ¿sí? Lo tenemos en español, así que genial eso. Vamos a construir un pozo, vamos a tratar de sacar el mayor provecho de ese pozo. En este caso va a ser un 88% si lo ponemos ahí. Perfecto, ya está construido el pozo. ¿Por qué si está construido el pozo? Porque seguramente necesitaremos mandarlo al centro. ¿No se supone que primero tenemos que tener un centro cívico ahí? Dice, construye, coloca los edificios iniciales, un pozo, construye un huerto de manzana. Vamos a poner un huertito de manzana por acá al costado. ¿No se supone que el huerto de manzana? ¡Ah! Nos quería que lo pongamos ahí. Ya me había marcado los lugares. Ok, entendí, jueguito. Entendí. Tenemos que rotar. Vamos a rotar ahí, entonces ponemos ahí el huerto de manzanas porque necesita verde. Perfecto, lo del agua. Podemos destruirlo. Sí, listo. Entonces agarramos el agua y la ponemos acá, que era donde quería que lo ponga. Muy bien. Construye un campamento maderero. El campamento maderero lo vamos a poner acá. Vamos a poner un rotar. Y va a quedar ahí. Tiene toda esta zona de influencia de árboles. Después se puede empezar a crear otros. Y crear el edificio. Entonces vamos a ponerle play. Se tienen que crear primero. Ahí se crean. No tiene un centro. No, no pones el centro cívico. Qué raro que todavía no está el centro cívico. Eso seguramente lo dejarán para la próxima, ¿no? Porque es a donde se llevan los materiales. Ahora hay que construir las carreteras para poder unir todo esto. Mandamos ahí. Mandamos carretera por acá. Y mandamos carretera por acá. No le gustó eso, ¿eh? ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, fin. Construye carreteras con anclajes. Los anclajes, esto es, tenemos que mantener R para colocar los anclajes. Entonces, por ejemplo, pones R y hace un anclaje. Pones R y hace un anclaje. Así pues, claro, eso era para justamente para hacerlo del anclaje. Comprendido. Listo. Tengo que hacer otra más con anclajes. Dos carreteras con anclajes. Ok. Entonces acá, por ejemplo, sacás otra. Listo. Perfecto. Destruir carreteras, sí, es lo que quiero hacer ahora. ¿Cómo se destruyen las carreteras?
Z para destruir. Mira, vamos a destruir esta. Y lo que vamos a hacerla es correctamente ahora. Lo que vamos a hacer es construir la carretera así. Le ponemos R para el anclaje. Así dobla. Y lo tenemos ahí. Cada anclaje en realidad lo que va a hacer es un camión nuevo. O sea que en realidad nos va a demorar un poco el tránsito. Construye un aserradero. Entonces ahora ya con esto podemos empezar a construir un segundo taller de manipulación de los elementos. Porque este ya va a necesitar la madera que venga de acá. Obviamente voy a tener que conectarlo a la ruta. Después necesitamos hacer una cantera de piedra. La cantera de piedra creo que necesitaba manzana, si no me equivoco. Cada manzana va a crear, obviamente necesito la cantera, que está acá, pero que requiere manzanas para poder trabajar. Acá estaría más o menos al 100%, no me dice a dónde quiere que lo ponga, ya me está dejando libre. Listo, perfecto. Entonces vamos a dejar esto que estaría al 100% ahí. Vamos a tratar de sacar una carretera de acá. ¿Puedo poner un anclaje acá? Ven, pones un anclaje, con el anclaje sacás la carretera de donde vos querés, pongo un anclaje y lo doblo acá. Ahí no llegaba más, ven, llegás hasta cierto punto, hay cierto punto que tenés que pasar por el camioncito, sí o sí, ¿no? Bueno, este está creado, ahora cuando le vas llegando las manzanas, ven que están los camioncitos y van llevando la manzana de un lado para otro, cuando tenés las manzanas ya empezás a craftear la piedra, ¿sí? Entonces ya empezás a tener la piedra disponible, ven. Cuando tenés dos manzanas, te empieza a generar. Bueno, primero tiene que construirse dos manzanas. Y ahora se empieza a craftear la parafernaria, ¿ok? Bueno, a ver, crea un centro urbano. Eso es importantísimo. Centro urbano. Vamos a ponerlo por acá. Acá alrededor, después le vamos a tener que hacer un montón de casas y esas cosas. Ese es el tema. Pero vamos a poner el centro urbano acá, ¿no? ¿Qué va a pedir el centro urbano? Piedra y madera. Ya acá tenemos la piedra. Entonces vamos a tener que conectarlo a la ruta para que empiece a caer la madera y la piedra. Entonces, vamos a poner el F. Lo vamos a hacer hasta acá. Lo hacemos hasta acá. Anclaje. Ahí. ¿Sí? Muy bien, el centro urbano ahora, una vez que lo tengamos, nos va a permitir hacer las viviendas. Y las viviendas son las con las cuales vamos a llegar al objetivo. Nuestro objetivo en realidad es llegar a 200 de población para poder ganar el nivel. Entonces, para la población lo que necesitamos es hacer casas. Pero para hacer las viviendas, primero tiene que haber un centro urbano. Sin centro urbano no podemos hacer viviendas. Siempre tienen que estar alrededor de un centro urbano. Entonces, por ejemplo, acá, completamente en un centro urbano tiene que estar, ¿sí? Acá hay otra. Acá habrá otra. Acá habrá otro. Y las casas también te sirven para extender un poco toda la movida, ¿ok? Fíjense que las casas también al mismo tiempo extienden todo el terreno. Ahora, todo esto va a tener que ser alimentado. ¿Por quién? Por manzanas. Entonces, pongamos más manzanas. Esto probablemente sea un buen lugar para poner manzanas. Y acá tenemos, mira, acá tenemos la granja completa de manzanas, pues necesita el verde, ¿no? Esto es pasto. Y acá vamos a necesitar el agua para alimentar el tema de las manzanas. Sin agua no hay manzanas. Entonces ponemos una agüita ahí. Y acá lo que hacemos es pum, 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 pum. Bueno, acá voy a tener que quitar esto. Anclaje. Perfecto. Y después tengo que llevar esto de acá, ¿no? Excelente. Entonces, ya con esto vamos a tener las manzanas porque todos estos lugares van a pedir manzanas cada tanto, ¿ven? Estos están pidiendo agua y manzana. Entonces vamos a llevar agua y manzana a lo loco. Vamos a poner esto acá arriba y vamos a mandarle la ruta por acá. Entonces, vamos a poder alimentar tanto de agua esto como las casas con estas dos fuentes. Al mismo tiempo que vamos a tener muchísima manzana para después alimentar todos estos lugares de acá. Incluso podríamos poner otra granja más de manzanas acá. Y se supone que con esto deberíamos tener más que de sobra. Vamos a poner esto. Vamos a ponerle un F. Lo mandamos ahí. Chao. ¿Eh? Entonces ahora tenemos suministro para todas estas casas de sobra. Incluso puedo poner más casas ahora. Entonces mandamos casita ahí.
O en realidad vamos a hacer así, mira. Tungi. 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 ¿Ven? Entonces van a ser más casas. Esto, con las casas que tengo actualmente, tengo para capacidad de 60 personas. A medida de que vamos dándoles las manzanas, ven que les van suministrando las manzanas, va creciendo la población. Cada manzana que nos pide, crece la población. Entonces, esto tengo 60 de capacidad total y tengo que llegar a 200. Bueno, construye viviendas, 10 viviendas tengo que construir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo, puse 10. Completa las solicitudes de las viviendas, 60 viviendas y alcanza la meta de la población, ¿sí? Con eso ganamos el tutorial. Después, ¿qué va a venir? Van a venir tires mucho más altos. Fíjense, hasta vamos a terminar armando vigas de madera, vamos a terminar armando estructuras mucho más grandes, en menos espacio también, y con menos recursos, porque las islas van a ser cada vez más difíciles, ¿no? En los otros niveles. Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, otro centro urbano también, más arriba. Podríamos sacar de acá el centro urbano y podríamos llevar a más población. Seguramente con esto ya va a ser mínimo indispensable. Con 10 vamos a llegar a 200 sin problema. Pero también podría acelerar todo esto. Entonces, para poder acelerarlo, más allá de que lo pueda acelerar por el tiempo, vamos a tratar de hacerlo con recursos. Entonces, vamos a mandar por acá una carretera. Vamos a poner primero el centro urbano. Vamos a poner el centro urbano por acá. Y acá vamos a mandar la carretera. Listo. Y ahora vamos a empezar a hacerle acá alrededor casitas. Entonces le mandamos una casa por acá. Una casa por acá. Otra casa por acá. Casa por acá. Perfecto, ¿ven? Entonces ahí ya tenemos todo el desarrollo del barrio. Vamos a tener muchísima más capacidad en cuando se terminen de construir esto. Acá necesitamos que manden el agua también. Tienen que tener suministro de agua y de manzanas. Eso nos va a dar... Eso nos va a dar el desarrollo de población. Cada vez que se satisfacen las necesidades, estamos además de completando el objetivo, vamos a ir incrementando la población lentamente. Este lugar de agua y manzana suministra para todo lo que es piedra y para todo lo que es el tema de la madera. Fíjense que van comiéndose los recursos de acá. Pero después hay una cosa que nosotros podemos hacer que es para volver a crecer, ¿ven? Tenemos el vivero que es para volver a hacer crecer los árboles y tener el suministro constante. Ahora porque tenemos recursos de sobra, pero después cuando vamos a estar mucho más limitados en el espacio, vamos a necesitar poder recraftear eso. La verdad que el juego es un pedazo de vicio genial, porque viene muy por el lado del mini motorway si querés, pero llevado a un concepto más de construcción de ciudades desde el punto de vista de los recursos y de la logística de transporte de esto. Entonces tenés que planificar bien cómo lo vas a ir armando. La verdad que me encanta el juego. Ya es como la tercera vez que lo juego. Lo jugamos la demo la primera vez que salió, que creo que todavía estaba en inglés. Jugamos el prólogo ya en español y ahora lo estamos jugando por tercera vez, ahora con su acceso anticipado. Y si les gusta, lo vamos a jugar en serie, porque esto se va a poner mucho más difícil y picante. Por ahora venimos tranquilos y relajados, ¿no? Bueno, ¿qué podría hacer? Acá de a poco van llegando los materiales. También podría hacer la unión total de la ruta. Podríamos poner más casas ahí también. Lo que pasa es que todavía no estoy no sé si tengo tanto suministro de madera y piedra, ¿no? Pero bueno, vamos a poner esto así. Hasta acá. Muy bien. De a poquito se van construyendo. Claro, estamos esperando que se termine de construir el centro urbano para que todo esto esté activo. El centro urbano, ¿qué le está faltando? Nada, ya se están construyendo. Perfecto. Ahí lo vamos a tener listo. Bueno, ¿ya llegamos al objetivo o qué? Ah, no sé por qué me tiró el zoom ese. Bueno, manzanas tenemos de sobra, ven, tenemos apiladas en los almacenes. Después vamos a tener almacenes también para acercar los recursos cuando no los podamos tener cerca como acá. Madera tenemos de sobra. Yo lo que veo es que mucho no están produciendo esto. ¿No le estamos mandando la manzanita o qué? Acá. ¿Le vamos a mandar un coso de manzanas? Directamente acá. Vamos a poner manzanas. Le vamos a poner la ruta acá. Y obviamente después voy a necesitar agua.
¿Esta agua todavía no está produciendo? Ah, recién ahora está produciendo. Bueno, alcanza la meta de población, ya tenemos la cantidad de viviendas y de sobra. Necesitamos llegar a 200 de población. Dice, construye viviendas, construye. Crea. Ah, todavía sigue esto, perfecto. Crea y construye un almacén de manzanas. Entonces, vamos a los almacenes, creamos un almacén. Y el almacén de manzanas lo podríamos tener por acá. ¿Sí? Lo dejamos acá en el camino. Esto supongo que está conectado. No estoy muy seguro. Por ahí si elimino el camino con Z. Y ponemos esto así. Ahora sí. Entonces, esto necesitamos que sea de manzanas, que nos pidió. Listo. Construye más viviendas. Mira, justo. Necesitaba una vivienda más. ¿Dónde vamos a meter esa vivienda? No lo sé. Supongo que entra acá si la rotamos. No, no entra. Ah, pero podemos sacar manzanas de acá. Bueno, saquemos un poco de producción de manzana. Y ahí vamos a tener nuestra vigésima vivienda. Cree que construye un almacén de agua también. El almacén de agua lo podríamos tener acá. Vamos a crear uno nuevo de agua. Sacamos de ahí, de la orilla. Vamos a crear un almacén también. Lo vamos a tener el almacencito acá. Le vamos a decir que este almacén sea de agua. Y vamos a sacar la ruta de acá. Ahí. Excelente. Alcanza la meta de población de 200. Estamos cada vez más cerca de eso. De hecho, vamos a llegar sin mayor problema. Entonces acá ya estamos almacenando manzanas. De acá van a salir un montón de manzanas cuando necesiten acá, ¿sí? Los camioncitos la van a sacar directamente de ahí y las van a ir llevando paso a paso a cada una de las casas. Miren lo que es esto, maravilloso. Tenemos suficiente piedra, estamos produciendo bien manzana por cada uno de los campos, estamos con bastantes suministros de agua. Tenemos en el medio todo nuestro centro, tenemos dos centros urbanos. Para el centro urbano nivel 2 ya necesitamos producir mejor la madera, o sea que ya tenemos que tener un taller más de producción de madera. Ven, ya podemos poner los viveros también. De hecho, lo vamos a ir haciendo. Vamos a hacer el vivero para que vuelva a restablecer todas las plantas de la zona. Todos los árboles, digamos. ¿Ven? Ahí ya esto va a replantar todo. ¿Qué es lo que necesita? Agua, obviamente. Tenemos justo el almacén de agua acá abajo. Pum, 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 pum. Pone agua y va a replantar toda esta zona que nos va a servir para que este siga talando, ¿no? Tal vez lo tendría que haber puesto más arriba, pero bueno, va a servir igual de todas maneras. Entonces este va a ir replantando. Entonces, ahora que tenemos, ya casi estamos llegando al tope de población y podemos hacernos nuestra partidita. Uf, cómo me gusta el juego, por favor. Y todo esto cuando se ponga mucho más picante. Que tengas que ir viendo cómo lo vas armando y todo. Son 15 minutos, pero en realidad fue mucho más rápido, ¿no? Has alcanzado una población de 200, has completado la tarea en 16 minutos. Seguir jugando, reiniciar o vamos al menú principal. Sí, vamos al menú principal. Entonces vamos a la campaña. Ya lo completamos esto, lo completamos en nuestro tiempo récord de 16 minutos. Podríamos volver a jugarlo y sacarlo mucho más rápido. Y ahora lo que tenemos es la isla de Edén. El tiempo récord no tenemos. El objetivo es alcanzar la meta de población de la isla. Alcanza la meta de población de 900 en la isla. Y alcanza la meta de población de 225 en la isla en menos de 45 minutos. Durísimo, ¿eh? Los objetivos. Bueno, listo. Entonces, lo primero que necesitamos. Ah, ya arrancamos con un cierto coso urbano acá. Bueno, a ver. Uy, el agua está recontra lejos. Pero ya por lo menos viene con un centro urbano. Ok, vamos acá. Ponemos el agüita. Con el agua tenemos que poner para las manzanas también. Vamos a poner acá el suministro de agua. Vamos a mandar esa agua. Necesitamos madera para todo esto. No, estos ya necesitan ser abastecidos porque ya están construidos. Entonces, vamos a mandar una ruta.
Sí, ya sé que tienen las necesidades. ¿Pueden esperarme un poco? ¿Tienen necesidad de construcción también? La miércoles. No, están solicitando nada más. Z. F. Uf, ¿cómo vamos a hacer ese? Así. Sí, ya sé que necesitas urgentemente que te traiga las cosas, pero ¿por qué no viene? Si estoy generando todo esto. Ahí está, el camioncito lo empieza a llevar. Ahí está, ahí está, está. Están viniendo, tranquilos. Tranquilos que ya van a llegar. Dame tiempo, dame tiempo. Esta ruta para Z. Tendría que haber hecho el anclaje acá, ¿no? Para Z. F. Ahí está. Quedó esta solamente por fuera ahora. Y me quedó esta también por fuera. Listo, se supone que ya están todos suministrados. Excelente. Empieza a crecer la población, perfecto. Porque tengo 240 ya con esto. O sea, primero era fundamental a los nativos de la isla empezar a darles suministros. Y ahora empezamos a desarrollar nuestra parte urbana. Para eso ahora tranquilos, porque ya tenemos suficiente con esto. Deberíamos para todavía hacer más agua. Debería ser un almacén en realidad, ¿no? Todavía no puedo hacer el almacén pequeño. Todavía no lo tengo desbloqueado. Ok, vamos a hacer entonces más agua. Vamos a seguir trayendo el agua de acá. ¿Cómo hago para sacar el agua de ahí? Es imposible. No lo hice de la mejor forma posible eso, ¿no? Pero bueno. Vamos a ir sacando agua de ahí. Tendría que mejorar ese pozo, ¿no? En realidad conmoviéndolo esto un puchito para el costado. Después vemos. Pero ahora no quiero hacer lío porque no me quiero quedar sin suministros. Vamos a sacar agua de ahí. Vamos, necesito después talar madera. No me, nadie me apura. Necesito más manzanas, eso sí, en los campos. Me faltaba el pedazo acá, ¿eh? Tendría que haber hecho el anclaje que me olvidé. Listo, perfecto, ahora sí. Vamos a llevarle agua entonces a todo esto. Ahora vamos a llevar agua de acá arriba para esto de acá. Y después cuando tengamos los almacenes lo acercamos. Bien. Ahora esto después lo voy a tener que conectar también. ¿Por dónde lo vamos a traer esto? Acá está todo para hacer la parte urbana, ¿no? El centro urbano. Acá necesito toda la parte de, ya de madera. Y tengo. Y fíjate que hay muy poca madera, con lo cual va a ser importantísimo hacer el vivero. Yo lo que veo acá es que las rutas, ¿de dónde las vamos a sacar la ruta, no?
Ponele que saque de acá la ruta. Hermoso, me gustó esa ruta. Entonces acá vamos a poner la madera. Con el vivero. Sacamos por acá. ¡Ah! ¡Qué bueno está el jueguito! Entonces esto le empieza a llegar el agua para el vivero empieza a generar. Está bien que no es la mejor zona porque en realidad voy a terminar talando por acá arriba, ¿no? Pero bueno. Porque acá ya tengo el coso de manzanas. No voy a sacar demasiados suministros. Pero bueno, ya es una zona que me sirve. Entonces ahora empiezo a tener madera. Una vez que ya tenga la madera, necesito la piedra. ¿La piedra dónde la vamos a sacar? De acá abajo. Entonces vamos a ponerle la piedra. Necesita manzanas esto, ¿eh? ¿Ya puedo hacer el almacén? No, todavía no. Se desbloquea con el próximo tier, con el objetivo de 100. Acá, ojo que estoy desarrollando porque... ¿Esto qué necesitas? ¿Solicitando qué? Ah, está bien, esto es la solicitud. ¿Por qué está tardando tanto en llegar las manzanas y todo eso? Necesito un almacén urgente. Ese es el tema. Necesito que todo esto sea mucho más rápido también. Tal vez necesite más manzanas. Lo que pasa es que está re lejos todavía. Sería muy bueno poner un almacén, pero bueno. Para que ya lo vayan a buscar directamente ahí. El tema es que todavía está medio complicado el tema. Tal vez puedo poner otro más de manzanas acá. Aunque no sea el más óptimo. Pero por lo menos ya estamos generando muchísima comida. Estamos generando piedra, madera. Necesito llegar al objetivo de población, claramente. Para eso es probable que ahora ya necesite el centro urbano. El centro urbano lo vamos a poner por ahora por acá. Ah, tiene hasta un límite de 10 casas, cada centro urbano. Ok. Muy bien. Ya vamos armando la infraestructura. Después vemos en qué quedamos. Y esta va a ser la ruta con la cual vamos a empezar a construir acá. El tema es que necesito que sigan suministrando acá cosas, ¿no? Y necesito que se desbloquee esto con el próximo tier, con el 100 de población. ¿Ves que lo dice ahí arriba? 100 de población.
¿Esto qué es? Ah, las herramientas. Es que Booker podría ir ahí abajo en realidad, ¿no? Ahora que estoy pensando. Vamos a moverlo a Booker ahí abajo, porque es donde menos molesta, porque arriba está lo del tiempo y eso. Así ya, si ya hacemos serie de esto, ustedes ya pueden ver mejor cómo sigue la cuestión. Ya lo dejamos directamente abajo a la izquierda. Bueno, a ver. Se va a empezar a desarrollar acá. Voy a necesitar mucho más suministro de todo. Acá me hubiera gustado poner otro más de agua, pero me lo dejé como el traste esto. Por ahí acá lo podemos romper esto. Pasa que lo que veo es que no se están movilizando mucho los camioncitos, ¿no? Que cuanto más abrís el juego. Ahora el almacén va a ser fundamental. Bueno, vamos. Es el momento, creo, de sacar el agua. Para tratar de hacer algo un poco más decente. Bueno, no sé si fue lo más decente de todo, pero bueno. Por lo menos está. El tema es cómo lo vamos a unir eso, ¿no? Por favor, prioricen esto acá. 90 de población. Satisface necesidades. Claro, es brutal las distancias ya. Bueno, madera por ahora estamos bien. Yo lo que necesito es el segundo taller, ¿no? Que es este. Del aserradero. Tenemos que meter una Z ahí. Uf, esto quedó horrible, ¿eh? Literal, creo que hice la peor calle posible, ¿no? La peor calle que podía hacer era esa. Después se puede arreglar eso. A ver, agua. Este agua, por ejemplo, no tiene nada. Si un conductor espera demasiado tiempo junto a un punto de servicio, llevará soltando los recursos. Uf. Por eso la logística tiene que ser clave. Ven acá el camioncito como que está esperando demasiado tiempo, ¿ves? Esto es una porquería acá. Hay 8.000 recursos acá y no están dando abasto. Vamos a tratar de descomprimir acá. Z. Esto también es una porquería. Vamos a poner esto acá. Sí, porque esto es un asco. Vamos a hacerlo como corresponde. Entonces, esto lo ponemos así. También podemos hacer esto.
dos rutas para descomprimir. Ahora esto está un poco más descomprimido. Acá está medio a full también. Pero bueno, ahora está movilizando un poco el tema. Estos están todo el tiempo pidiendo comida. 90 de población llegan al máximo, ¿no? 90, pero podemos tener a 240 y no avanza esto. Porque no estamos suministrándolos como corresponde. Necesito llegar a 100, que seguramente lo haré con esto ahora. Porque necesito los almacenes. ¿Cómo puede ser que con la cantidad de manzana que hay no se los llevan ahí? Y aparte tarda un montón en llegar. Entonces queremos completar los almacenes cuanto antes. Cuando tenga el almacén, eso va a ser la gloria. Pero primero necesito empezar a ampliar la población. Necesito llegar a los 100 de población. Tengo 90. Igual no tendré que llegar a los 100 acá de esto o 100 en general. Ya lo veremos. Mi diseño de rutas es un asco. Las autopistas no pueden conectarse a los edificios. Meta, ok, perfecto. Llegamos a los 100. Las autopistas no pueden conectarse a los edificios. Solo pueden conectarse a puntos de servicio. Ah, podemos tener autopistas ahora. Desbloqueamos autopistas. Qué bueno. O sea que acá necesito claramente autopistas. Voy a necesitar caminos y acá puntos de servicio. No sé a qué se referirá. Pero por ejemplo, ¿no? Traigo la autopista de acá. La autopista es demasiado corta, no me digas. Entonces, necesito que un camino se conecte ahí. Le damos Z. No, ¿qué estoy haciendo? En realidad no, perdón. Necesito que esto se conecte. Dame Z a esto. Qué lío que estoy haciendo. Listo, después se distribuyen ahí adentro como sea. Ahora pueden ya llevarse por acá. Entonces, le damos Z a esto. Y tenemos la autopista que va haciendo todo mucho más rápido eso. Claro, mirá. Podría ser mucho más óptima todavía la autopista. ¿Esto qué les está pasando? ¿Necesitan sillas? ¿Qué es eso? Es nuevo eso. Fábrica de muebles de madera. ¿Me está jodiendo? ¿Y la fábrica de muebles? Que supongo que la hago por acá. ¿O se la tengo que dejar por acá? ¿Qué pide esto? Árboles, mano de obra, sillas. Si quieren comodidades, dale, ¿algo más quieren? Uy, después va a haber trenes y barcos también. ¡Qué locura! ¡Qué bueno que está el juego! Bueno, para ahora ya que puedo hacer almacenes, idealmente también sería bueno dejar acá almacén de agua y almacén de... Ahora vemos de... Vamos a ponerle almacén de agua y de comida, ¿no? Y
Igual ahora con la autopista todo esto fluye mucho mejor. Acá también tal vez debería ser una autopista. Podemos sacar una autopista de acá. No se pueden conectar directamente entre los edificios, pero puedo meter una autopista. Las nuevas secciones de autopista tienen una longitud mínima. A ver, podemos sacar de... No tiene sentido esa autopista, ¿no? Acá esto está funcionando muy bien. Ahora vamos a tratar de que esto funcione bien también. Tengo que traerle la madera desde acá. Suficiente producción de madera. A esto me gustaría, por ejemplo, hacer así, pumbi, pumbi, pumbi. Lo que podemos hacer es autopista. Pum. ¿Por qué? Está jodiendo. Y esto tendría que ser autopista también. En realidad tendría que haber hecho la autopista acá. A ver, pará. Z, Z. Z. Autopista acá es media rara. ¿Por qué nadie se mueve? Esto tiene que estar suministrados todo el tiempo de cosas. Están solicitando mano de obra. ¿Cómo le doy la mano de obra? Es la pregunta. ¡Ah! Esto, fábrica de herramientas de piedra. Eso pedían. Ok. Entonces, le pongo un almacén. Ah, no sabía que estaba esto también. No me habían dicho. Por eso no se terminan de desarrollar. Y esto queremos que tenga piedra, supongo. Porque esto que va a pedir piedra. Piedra y madera. Ok, bueno. Y ahora se va a desarrollar toda esta zona de acá, mucho más. Va a crecer la población. Acá necesitan muebles, para los muebles necesitan mano de obra también, ¿eh? Necesitan fábrica de esto, que igual probablemente salga de acá también, pero bueno, podemos ponerle al lado de esto. Necesita árboles. Vamos a poner los depósitos. De árboles.
Este necesita la otra madera. Y además necesitamos piedra. Ahora entiendo, ahora entiendo. Vamos aprendiendo. Y esto, piedra. Entonces ya tenemos todo lo que se necesita para esta zona, ¿no? Además del agua y todo eso. Con razón, me quedo desconectado acá. Ahora sí. Me ha quedado desconectado eso. Bueno, pero estamos bien. Habría que hacer otro centro urbano. Un poco similar a esto. Podríamos hacerlo en espejo. Y cuatro más, ¿no? Me decía que la autopista es muy corta, hasta ahí. Excelente. Ese sí lo hice bien. Claro, después vas aprendiendo a mejorar la logística, todo, ¿eh? Ahora ya con los almacenes. Ojo que lo necesito. Uf, no estoy dando abasto con esto. ¿Qué pide esto? Manzanas. Y no estoy dando abasto con las manzanas. ¿Habría que llevar solamente manzanas acá puntualmente? Manzanas piden agua, ¿no? Así que... ahí le va a llegar el agua. Otro suministro más de manzanas. Para que estos puedan empezar a producir, porque la verdad es que no están produciendo nada. Se me está complicando, ven, no tengo suministro de esto. Y acá tampoco. El de piedra veo que tampoco, porque tampoco le está llegando las manzanas. Acá tendría que tener un almacencito de manzanas esto. Este es medio un cuello de botella acá. Pero bueno, va tomando forma. Estoy con un problema de producción de manzana, ¿no? Tendría que traer más desde acá arriba. Vamos a poner agua. Vamos a poner campos de manzana. Vamos a tirar una línea, Ah, ese no me sirve. Tiramos una línea de acá. Tingui.
Listo, a ver, esto va a empezar a producir. Incluso más madera podría traer de acá. Y acá yo podría hacer, desde acá, es una autopista. El problema es por dónde va a pasar esa autopista, ¿no? Qué bien las autopistas, ¿eh? Eso está muy bien. A ver, necesito hacer más madera ya que estamos por esa zona. Y ponele. Vamos a tratar de sacar madera de acá. Uno, due, tres. Esto pide manzanas, obviamente, ¿no? Y producción de esto. Perfecto. Ya que estamos, metemos uno más acá y aprovechamos la ruta. Lo mejor era, claro, hacer cuadrados, es diseñar mejor todas las rutas y todo eso, pero bueno. 240, tengo que llegar a 700 en esta isla, claro, va a ser una locura. Y tenía que llegar a 250 en 45 minutos, con razón, era re difícil. Pero claro, tenés que tener en cuenta todos los suministros y demás. O sea, ahora creo que puedo ser mucho más rápido si lo empezara de vuelta, diseñaría mejor las rutas. Este lugar, por ejemplo, se supone que está abastecido, pero acá le está faltando mucha madera. Acá podríamos hacer tipo una ruta. Ponele un camino hasta acá. Y después una ruta. Todo recta hasta acá. Camino hasta acá. Camino hasta acá. Camino hasta acá. Puede ser como una ruta secundaria. Con caminos que las conecten. Esto podría haber sido recta hasta acá arriba también. A cada poco esto va tomando forma, pero le llega la piedra, la podré mostrar de acá, ¿ven? Ya después de a poco nos vamos a ir dando cuenta de varias cosas más. Lo que pasa es que la piedra necesita manzanas, ¿cómo le hace llegar las manzanas ahí? Esto tendría que ser tipo una ruta. Autopista, perdón, ¿no? Este tramo y este tramo. De camino. Las manzanas se lo pueden traer desde acá. Acá es un quilombo, igual la ciudad acá adentro, eso. Pero ese ya venía, ese quilombo. Acá quieras o no, están tratando de llegar al tope de población. Las necesidades estaban abasteciendo. Probablemente necesite agua acá. ¿Qué estoy haciendo? Almacén.
Entonces para la distribución mucho más fácil. Después tendría que traer uno directo de acá. ¿Esto es agua que se puede sacar de acá? Ah, no, porque no es agua, claro. No es agua consumible. Ven, necesitas sí o sí ir a buscar todos los recursos. Va tomando forma esto, me va gustando. Para jugarlo relajado, por lo menos este me sirvió más de experiencia. El del tutorial te tira muy conceptos básicos. A partir de acá empezás a entender que necesitas después las fábricas, que también las tienen necesidades de muebles, y las necesidades de muebles te obligan a tener mucho más recursos. Ven, acá por ejemplo me está faltando la piedra, notablemente. Habría que sacar muchas más canteras. Como vemos, no están produciendo nada esto. ¿Ven? Habría que empezar a sacar más canteras acá para mejorar la producción. Ya que tenemos ahí lo de... Ya que ahí tenemos las manzanas. Entonces empezar a sacar mucho más piedra de acá. Esto, hacer toda una ruta por acá para poder tener todos los campamentos de piedra. Sería mucho mejor. Claro, ahora me voy dando cuenta más o menos cómo tiene que ir siendo esto. Ven, esto quedó medio mal, pero por ejemplo, si ahora lo haces así, lo zafás, pero podría haber estado mucho mejor. Ah, está muy bien el juego, me da muchas ganas de jugar a esto, ¿eh? Y esto es optimizable mucho más, sobre todo la parte logística, ¿no? De dónde vas trayendo los recursos. Ahora va tomando forma, de a poco se van llenando los almacenes de pie, de madera. ¿Por qué? Porque empezamos a traer los recursos acá con autopista. Esto está empezando a funcionar. Los almacenes de piedra de a poco se van llenando. Ahora que producimos más piedra y producimos piedra acá. Acá les tiene que ir llegando la manzana. Ven, la manzana tardó un montón en llegar. Tendría que haber un depósito de manzana acá al lado. Lo que habría que traerles a un depósito de manzana. Ya con un depósito de manzanas acá es otra cosa. Otra cosa es, por ejemplo, la piedra, que la saquen y la vayan dejando en un depósito al lado. Entonces del depósito se sacan todo después. El agua por lo menos está produciendo bien. Acá tienen suministros de agua sin problema. De a poco van teniendo suministros también de herramientas. Entonces acá van a estar felices y empieza a crecer la población. Acá también empezamos a ver que tener recursos de un lado y del otro. Acá me olvidé de poner el agua. No, era eso. Era esto. Gracias. Empezamos de a poco a llegar a traer la piedra. Ven, tarda demasiado en llevar la piedra ahí hasta acá. Tendría que mejorar la ruta de piedra también. Acá la piedra igual se va a llenar mucho más, porque esto va a empezar a producir a partir de que se empiece a llenar los depósitos de manzanas. Claro, esto está... Ahora voy entendiendo. Qué bueno está el juego, ¿eh? La verdad que es una maravilla. Bueno, el juego lo tienen, si que lo quieren disfrutar y quieren hacer una ciudad muchísimo mejor planificada, en cuanto a la industria. Y además lo pueden hacer sin ningún tipo de problema ustedes mismos, porque este juego ya está en versión de acceso anticipado. Si hay alguno que dice, que es increíble lo mal que puedes planificar una ciudad, bueno, me lo deja en los comentarios así rápidamente y sin ningún tipo de dolor lo expulsamos para siempre del canal. Hacemos una transacción en la cual a ustedes les duele como yo juego, yo los expulso del canal y les evito todo el dolor de verme jugar. Y en los que sí hayan disfrutado, les agradezco un montón. Dejen también, si quieren, el comentario de que están contentos y felices con el jueguito, que si lo van a wishlistear o no. Y sobre todo, si quieren que yo lo vuelva a jugar ahora, reiniciaríamos este nivel y ya sabríamos más o menos a qué apuntar. A tratar de tener los suministros de comida y de agua rápidamente para este poblado originario que hay ahí. Empezar a desarrollarnos acá en el medio, saber de que ya rápidamente necesitamos hacer herramientas de piedra, por lo tanto la extracción de piedra y la extracción de madera para poder armarlos, porque esto se hace con piedra y madera. Ven, ya empieza la fábrica a funcionar, ya empieza a tomar ritmo esto ahora. Fíjense cómo estamos creciendo exponencialmente. Primero estuvimos muy fijos y clavados en la población, fíjense que ahora cómo va creciendo constantemente, pues estamos satisfaciendo las necesidades. Al final del día siempre tenemos que satisfacer las necesidades de todo esto y tratar de evitar estos lugares que son cuellos de botella, ¿sí? Bueno, damas y caballeros, nos vamos a ver la próxima. Adiós.